Welcome to the Supernatural with Laura Maxwell on Eternal Radio. In these programs, we will hear the true supernatural accounts from those who tried various spiritualities. You shall know the truth, and the truth shall make you free. Yo fui a estudiar al Instituto Bíblico y ahí conocí al Pastor Arturo. Él me dio clases, también a Nico le dio clases y es un super maestro de la palabra. Hoy viene a interpretar a la hermana y le voy a dejar el lugar para que la pueda presentar bien, todo bien. El día de hoy está con nosotros la hermana Laura Maxwell. Ella. La hermana Laura Maxwell está el día de hoy con nosotros. Ella es una conferencista internacional. Ella tiene un programa de radio allá en el Reino Unido donde entrevista a distintas personas que han sido rescatadas del ocultismo, de la brujería, de áreas en las cuales el enemigo tiene atadas a muchas personas. Y ella el día de hoy viene a compartir su testimonio. Entonces yo le quiero dar la bienvenida a ella, de cederle lugar a ella, para que nos comparta que come up to the front. I was just introducing you. Ella me dice... Muchas gracias. Okay. And thank you to God. Le doy gracias a Dios. Muchas gracias, buenos días a todos. On our first night in Guanajuato, en nuestra primera noche en Guanajuato, a demon appeared to me. Tuve un encuentro con un demonio. This doesn't happen often. Eso no nos pasa seguido. Why did it appear? Sin embargo, ¿por qué sucedió? Why was it angry we came here? Porque yo creo que el diablo está enojado que venimos aquí. What I will share today is relevant to everyone. Yo lo que quiero compartirte hoy es algo muy relevante para esta era. Absolutely everyone. Para todos. Whether you live here in Mexico, sea que vivas aquí en México, or any part of the world, o cualquier parte del mundo. Mexico is a great place to share my story of contacting spirits. México es un lugar tremendo para comentar, para hablar de la historia cómo fue que yo antes contactaba con espíritus. Although all countries have a history of honoring and communicating with spirits. Porque muchos países, México uno de ellos, tienen historias acerca de cómo personas tratan de contactar con espíritus. Few nations pay homage to the dead as much as Mexico does. Hay algunos países del mundo, como México, que honran a los muertos, por ejemplo. So thank you to Pastor Domingo. Gracias al Pastor Domingo. Pastor Benito. Al Pastor Benito. For inviting me to speak in your church. Hablar aquí en la iglesia. And thank you, Pastor Arthur. Gracias a Pastor Artur Perales. For arranging this. También por permitir y programar esta reunión con ustedes. And my radio interview yesterday. Ayer tuvimos una entrevista de radio. With María. Con la hermana María. Ex Santeria member. Es una ex Santera. Ella era miembro de la Santería. Also for translating. Y también el hermano Arturo estuvo traduciéndonos. My husband and I have toured through Mexico for over a month. Mi esposo y yo hemos venido a México, tenemos ya un mes aquí viajando. It's a beautiful country. Tienen un país hermoso. The people are so friendly. La gente aquí es muy amigable. Tacos delicio. Los tacos son deliciosos. So hot and sunny. Aquí hace mucho calor y mucho sol. It's so cold right now back home in Scotland. Y allá en Escocia, de donde somos nosotros, ahorita está haciendo mucho frío. It's snowing. Está nevando.
So my husband and I, mi esposo y yo, have missed the winter. Hemos sido libres del invierno. Hallelujah. Hallelujah. Your mosquitoes, los zancudos, love Scottish blood. Les encanta la sangre escocesa. Right on the top of my nose. Aquí hasta la punta de mi nariz vinieron a sacarla. Since 2008, desde el 2008, I've shared my spiritual story. He contado mi testimonio espiritual. At conferences across the UK. Primero alrededor del Reino Unido. And worldwide by TV, radio. A través de la radio y la televisión. Books and magazines. Y también hemos escrito libros y tenemos revistas. It has been translated into Spanish. Ha sido mi testimonio traducido al español. And other languages. Y otros idiomas. You can see those on my blog. Puede leerlos esos en un libro, en mi libro. On my own radio shows. On my own radio shows. En mis programas de radio. I've interviewed. He entrevistado. People from around the world. Gente alrededor del mundo. Who were once involved, que alguna vez estuvieron involucrados, in witchcraft, en brujería, new age, nueva era, ghost hunting, cazadores de fantasmas en casas embrujadas, communicating with aliens, algunos que creen que se comunican con alienígenas, various spirits, con hadas, various religions, religiones de distinto tipo falsas, Satanism, incluso satanistas, the Illuminati, gente, miembros de un grupo llamado los Illuminati, and so on. Y así, ese tipo de personas han entrevistado. In 2017, en el 2017, I spoke in London, hablé en Londres, on a live TV show, en un programa en vivo, at Halloween, en la noche de Halloween. We spoke about spiritual festivals, y hablamos acerca de los distintos festivales espirituales, such as the Day of the Dead in Mexico, como uno de ellos que platicamos fue el Día de los Muertos aquí en México, and similar events worldwide, y cómo hay eventos similares alrededor del mundo, that occur in October, November, que todos ocurren alrededor de las mismas fechas, octubre, noviembre. Because my story includes my freedom from evil spirits, mi historia habla acerca de ser libre de estos espíritus malos. I was interested to hear, y por eso yo quería, estaba interesada en escuchar, Mexican witchcraft draws people worldwide. ¿Qué ocurre aquí en México con el tema de la brujería? Mexican witchcraft festivals and markets. ¿Cómo aquí en México hay festivales de brujería? Inclusive la brujería está en los mercados. As you all know. Como ustedes ya lo saben. Mercados Sonora. Por ejemplo, el Mercado Sonora. Are among the most popular in the whole world. Es uno de los mercados de brujería más famosos del mundo. Mexican witchcraft continues to be a huge tourist attraction. Y la brujería aquí en México es ahorita una atracción turística internacional. Even more so since the Disney films. Es aún así a causa de las películas de Disney. Book of Life and Coco. Como la película de Coco. Even more people worldwide. Más gente ha sido expuesta y se ha dado cuenta. Are now aware of Mexico's varied spiritual beliefs and practices. Acerca de las prácticas y el trasfondo espiritual que hay aquí en México, ese trasfondo religioso que hay en México. At these festivals, people can buy fetishes. En estos festivales la gente compra lo que se denominan fetiches, spells and remedies, remedios, hechizos. They feel will bring beneficial or sinister results. Algunos que ellos creen que traen beneficios a su vida o que traen resultados siniestros o malos.
Every nation has its own witchcraft hotspots. Cada nación del mundo tiene su, su centro espiritual de brujería. In my country, the UK, en mi país, el Reino Unido, Fintorn and Stonehenge, Stonehenge y Fintorn attract worldwide visitors and witches too. Atrae brujos y gente que está en la hechicería alrededor del mundo. I was interested to hear. Y yo estaba interesado en escuchar. This area Querétaro. Acerca de esta área Querétaro. Is the second witchcraft hotspot in all of Mexico. Porque al investigar me di cuenta que era el segundo lugar de brujería en México. Because Mexico is the size of Western Europe. Porque México, y como México es del tamaño de Europa Occidental. And that Kate Marco in Veracruz. Y también este otro lugar llamado Catemaco en Veracruz. Is the witchcraft capital of Mexico. Siendo la capital de brujería aquí en México. Land of sorcerers. Muchos brujos. With a blend of witchcraft. Muchos que practican brujería. Shamanism. O chamanismo. Spiritualism. Espiritismo. And so on. Y así vienen aquí a estos lugares. I feel it's significant Mexico's ancient civilizations. Y es significativo que las civilizaciones antiguas de México, the Mayans, como los Mayas, Aztecs, Aztecas, and the Olmec, y los Olmecas, lived in the area now known as Veracruz. Vivían algunas de estas etnias, había una etnia que vivía allí en Veracruz, los Olmecas, ¿verdad? And y saben, a whole area, una gran área, can have a very particular spiritual atmosphere, puede tener una atmósfera espiritual particular, that continues many generations. Y esa puede ser seguida por muchas generaciones. My spiritual story is very common. Mi historia espiritual es algo muy común. It's not unique at all. No es algo único. But you rarely hear stories like mine. Usted puede escuchar muchas historias como la mía. Through the media. A través de los medios. Why? ¿Por qué? People like me share the inside story. Gente como yo han compartido este mismo tipo de historia. Secrets. Y tienen secretos. Dangers. Y han padecido peligros. And truth about witchcraft. Y conocen la realidad de la brujería. Ghost hunting. Algunos se dedican a cazar fantasmas. Alien life. O buscan ovnis y alienígenas. Tarot cards. O juegan a las cartas. And so on. Y así. The media. Los medios. Especially Hollywood. Especialmente Hollywood. Make huge profits. From such things. Crea grandes ganancias financieras con estos temas. So they don't want you to hear the truth. Por lo tanto, ellos no quieren que tú escuches la verdad. But the truth will set you free. Pero es la verdad lo que te hace libre. Amen. Amen. Some of my ancestors. Algunos de mis ancestros. Were psychic and involved in spirit communication. Eran psíquicos y estaban involucrados en espiritualismo. My great uncle. Yo tuve un tío abuelo. Led a spiritualist church. Que tenía una iglesia espiritualista. And was high up in Freemasonry too. Y él tenía un alto grado en la masonería. My mother and I. Mi madre y yo. Saw UFOs. Nos dedicábamos a buscar ovnis. And had visits from spirits. Y invocábamos espíritus. So we joined a spiritualist church. Y por esa razón también y nos involucramos en una iglesia espiritualista. There, the mediums practiced yoga. También allí había mediums que practicaban el yoga. And meditated. Y meditación oriental. To raise their spiritual vibrations. Para elevar sus vibraciones espirituales. So they could more easily contact para poder contactar and channel spirits and spirit guides. Y canalizar estos espíritus y abrir portales espirituales según ellos. We also got involved también nos involucramos in various new age and mystical activities. En actividades de la nueva era y místicas.
We were interested in UFOs. Nos interesaba el tema de los ovnis. The incarnation. La reencarnación. Alternative therapies. Alternative therapies. Terapias alternativas de salud. Like chakra and energy healing. Curación por energías y chakras. Over the years, al pasar los años, we'd hear many mediums, ghost hunters, conocimos a muchos mediums, cazadores de fantasmas, alien contactees, personas que se dedican a contactar alienígenas o extraterrestres, healers and so on, sanadores y así, began to get physically attacked by spirits. Y estas personas no se dan cuenta que han sido atacados por espíritus. Some were admitted to psychiatric hospitals. Y algunos de ellos en su desarrollo espiritual han llegado a hospitales psiquiátricos. Some became suicidal. Algunos se volvieron suicidas a causa de estas prácticas. This wasn't discussed often. Esto no se habla mucho de ello. It's not a good advert for the paranormal. No le dan mucha publicidad a los que explotan lo paranormal. Such spiritual attacks began to happen to us too. Eso nos sucedió a nosotros, que comenzamos a ser atacados espiritualmente. Some call this poltergeist activity. Y nos decían, no, eso se le llama, estas personas nos decían, eso se le llama actividad poltergeist. Our kind-hearted medium friends. Y amigos que eran mediums. Tried to help cleanse our home. Trataron de ayudarnos según a limpiar nuestra casa. But failed. Pero fracasaron. Spirits spoke to my mother constantly. Mi madre se contactaba con espíritus constantemente. He kept her awake at night. Y ella tenía terrores nocturnos. Once they forced her into trance. Una ocasión vino un terror de estos y la forzó a entrar en un trance. While she was frying food. En una ocasión ella estaba cocinando, estaba ¿cómo se dice? Friendo algo. The whole kitchen went on fire. Y la cocina de repente se incendió. The fire brigade stopped it spreading. El fuego se extendió rápido. My mother, myself, and our pets. Mi mamá y las mascotas y yo. Could have been killed. Pudimos haber muerto en ese lugar. Other times. Otras ocasiones. I saw my mother. Yo veía a mi madre. Get thrown in front of passing cars. Que de repente iba caminando y se le atravesaban los carros que estaban ahí en la calle avanzando. By spirits. Y espíritus la tomaban y le hacían que hiciera eso. We wanted out the paranormal. Nosotros buscábamos lo paranormal. We told all the spirits to leave. Y nos cansamos y le dijimos a los espíritus váyanse. But we were shocked. Pero quedamos impactados. All the spirits, que estos espíritus, including those we thought were dead relatives, incluyendo aquellos que parientes se jactaban de tener, and good spirit guides, que supuestamente eran buenos, attacked us. Nos atacaron. Obviously, these were evil spirits. Obviamente no eran buenos, eran malos. Who had deceived not only us, nos habían engañado no solo a nosotros, but also all the mediums we knew. Pero a todos los amigos que eran mediums y que conocíamos. This was serious. Y se volvió algo serio. Especially because all the mediums we knew. Porque todos los mediums que conocíamos. Had not discerned. Porque no discernían. These spirits were lying impostors. Que esos eran espíritus mentirosos e impostores. Able to change appearance. Que cambiaban su apariencia. To look like dead relatives. Para parecerse incluso a parientes y familiares muertos. Good spirit guides. Y estos portales espirituales que según abríamos. Or even angels. Que se hacían pasar por ángeles. We had been taught the Luciferian beliefs. Nos habían enseñado una doctrina que se llama Luciferianismo. Of the top mediums in recent history. Estos mediums in recent history. Y en la historia reciente. They believed Lucifer is the ultimate power. Ellos creen, los mediums, que Lucifer es el poder más grande. The head of all religions. Odian todas las religiones. All spiritual beliefs.
y todas sus creencias espirituales, all spiritual, todo lo espiritual, paranormal, paranormal, and healing powers, y poderes de sanidad, that people channel actually come from Lucifer. Ellos dicen todo lo que ellos quieren viene realmente de Lucifer. Mediums of the famous Lucis Trust. Miembros del Lucis Trust. Lucis Trust. Okay, what is Lucis Trust? It's a worldwide. Like a community of people. Or, yeah. ¿Es que es como un club llamado Lucis Trust o Fideicomiso Lucis? They have taught this since the mid 1800s. Ellos han enseñado estas doctrinas de los desde el siglo 19. And still do. Y aún lo hacen. It's on their website. Está en su fideicomiso en su página de internet. Ellos tienen esas enseñanzas allí. Like them. Como ellos. Many of today's top New Age websites. Muchas tienen páginas de la nueva era. Also teach. Y también enseñan. Lucifer is the highest power. Los miembros de la nueva era, así como estos otros, enseñan que para ellos Lucifer también es el poder más grande. They also teach the Bible is false. Ellos enseñan, según ellos, la Biblia es falsa. Jesus Christ was just one of many saviors. Y que Jesús es solamente uno de muchos salvadores. That he is not God. Ellos no creen que él es Dios. He is not our only savior. Y que ellos no creen que él es el salvador. Like the Bible explains. Como la Biblia nos lo dice. So these so-called spirits and aliens, y estos supuestos espíritus e extraterrestres, even taught people this, aún enseñan a la gente esto, when they were channeled through mediums, cuando estos espíritus son canalizados por estos mediums. So naturally, we believe them. Entonces nosotros pues les creíamos. We didn't think such spirits might be lying. Nosotros no entendíamos que esos espíritus nos estaban mintiendo. Or trying to deceive us. O nos estaban tratando de engañar. Attacks at home became horrendous. Los ataques que recibimos en nuestra casa por ellos fueron horribles. One night it got so horrific. Una noche fue tan terrible. My mother called out desperately. Mi madre nos llamó desesperada. To any spirit who could help. Para detener a un espíritu. Spirit. To any spirit who could help. Que para que un espíritu nos ayudara, según. Gracias. Suddenly, Lucifer appeared. Pero en lugar de venir un espíritu a ayudarnos, se apareció Lucifer. Looking like a glorious. Pero se veía como. Shining bright angel. Un ángel brillante y glorioso. So she thought help had come. Y ella pensó, dijo, esta es la ayuda que necesitamos. Remember we were taught Lucifer. Y acuérdense que nos habían dicho que Lucifer era bueno. But pero, as he came closer, al acercarse, she sensed his incredible evil. Ella sintió como una presencia maligna. She realized. Y se dio cuenta. He was actually Satan. Que era el mismo diablo, lo que se and wanted así, to kill her. Y que la quería matar. Even though she didn't believe Jesus Christ. Ella no creía en Jesucristo en aquel entonces. She called out his name. No sé cómo, pero que clama el nombre de Jesús. Lucifer and all the other spirits. Lucifer y los demás espíritus. Vanished. En ese momento, se desvanecieron. Amen. However, sin embargo, it didn't end there. No terminó esto allí. Because the attacks continued, los ataques continuaron, and they continued through the night, y las noches continuaron, she asked the doctor for sleeping pills. Fue con el doctor y le dijo, dame píldoras para dormir. He didn't believe in spirits. El doctor no creía en espíritus. Diagnosed her schizophrenic. Y le dijo, usted es una mujer esquizofrénica. And admitted her to a psychiatric hospital. Y la mandó a un hospital psiquiátrico. You can imagine how shocked we were. Imagínate, esto fue un shock, esto fue algo que nos impactó. Since then, 20 years ago. Eso fue hace 20 años. I've heard of this countless times. Muchas veces. From other people. He escuchado este mismo tipo de testimonios de ellos. I met a Christian at university. Conocí a un cristiano en una universidad. She told me Jesus could help us.
Él nos dijo, sabes que lo único que te puede ayudar es Jesucristo. She invited me to church. Me invitó a la iglesia. I went. Fui a la iglesia. I sensed a beautiful presence I'd never felt. Y allí sentí una presencia gloriosa que jamás había sentido. The Christians spoke in tongues. Estos cristianos hablaban en lenguas. This fascinated me. Y eso me fascinó. I felt this as spiritual power. Yo no tenía ese poder espiritual. I had a divine revelation. Y allí fue como una revelación divina. Jesus Christ of the Bible really is God. Que Jesucristo, el que dice la Biblia, realmente dije, realmente es Dios. He really is the only Savior of the world. Y realmente es el único Salvador del mundo. Amen. Amen. I asked him to forgive and cleanse me. Le pedí que me perdonara, que me limpiara. With his powerful supernatural blood. Con esa poderosa y sobrenatural sangre preciosa que tiene. And to become my savior. Que él se volviera mi salvador. My life totally changed. Allí mi vida dio un giro, cambió completamente. Amen. Amen. I learned. I heard. Escuché. There's actual historical proof. Que había una verdadera prueba histórica. Historical evidence. Había evidencia histórica. The events in the Bible are true. Que los eventos narrados en la Biblia son verdad. Including. Incluyendo. Evidence Jesus did live as the Bible describes. Que Jesús vivió tal y como la Biblia lo describe. He did die on Calvary's cross. Él realmente murió en la cruz del Calvario. Evidence he did rise from the dead. Y hay evidencia que él resucitó de entre los muertos. Amen. But the media rarely teaches these truths. Los medios de comunicación no quieren que se enseñen esas cosas. You can see some videos. You can see some videos. Ah, puedes tú buscar videos. Of such historians. Donde hay historiadores. On my YouTube channel. Ahí en mi canal de YouTube tengo algunos. So my mother asked Jesus into her life too. Mi mamá también le pidió a Jesús que viniera a su vida. The psychiatric hospital sent her home. Y llegó el momento en que los del hospital psiquiátrico la mandaron a su casa. Pero spirits continued to attack her. Espíritus aún venían y la atacaban. Why? ¿Por qué? She really needed deliverance ministry. Ella necesitaba que le ministraran liberación. Sometimes that's called exorcism. Algunos le quieren llamar exorcismo a eso. Casting out spirits. Echar fuera demonios. But because the church I joined, como la iglesia a la que yo fui, had no experience of this yet. Ellos no hablaban de eso ni tenían experiencia sobre esto. It was just a new church. Era algo nuevo. She endured further torment from these spirits. Ella fue atormentada por estos espíritus. And she killed herself. Y llegó al punto en el cual ella se suicidó. You can imagine how tragic. Fue algo muy trágico. And traumatic. Y traumático. This was for me. Para mí. Her suicide. Su suicidio. And similar suicides. Y suicidios similares. Of others. De otros. Worldwide. A nivel mundial. Show how crucial it is. Nos demuestra que es algo crucial. That Christians realize. Que los cristianos se den cuenta. They can cast out demons. Que tienen autoridad para echar fuera demonios. They can cast out these evil spirits. Tú puedes echar fuera estos espíritus malos. My mother was a Christian. Mi mamá se había vuelto cristiana. No Christian. Ningún cristiano. No one. Ninguno. She'd suffer from the hands of such. Debería de sufrir lo que ella sufrió. Such demons. Este tipo de ataques. So Christians need to realize this. Los cristianos se tienen que dar cuenta. The Bible says we can cast out demons. Que la Biblia dice que tenemos autoridad para echar fuera demonios. Not just 2,000 years ago. No solamente aquellos hace muchos años. Today. En la época bíblica, sino hoy también.
Jesus told us to do. Jesús nos enseñó, inclusive nos ordenó hacerlo. He didn't say only a few special people could do it. Él no dijo, solo unos cuantos especiales van a echar fuera demonios. He said, if you believe in Jesus, if you believe in my name, si tú crees en mi nombre, si tú crees en Jesús, dice la palabra, you will heal the sick. Tú vas a sanar a los enfermos. You will cast out demons. Y vas a echar fuera demonios. So I was not free from spirits yet either. Yo no era libre tampoco de estos espíritus. Satan tried to destroy me. El diablo igualmente trató de destruirme. Like he did my mother. Como lo hizo con mi mamá. But pero Jesus brought me his victory. Jesucristo me trajo su victoria. And his power. Y su poder. To overcome evil. Para vencer esta maldad. Amen. Amen. I searched for a church. Yo busqué una iglesia. That didn't practice casting out demons. Donde creyeran que hoy se puede echar fuera demonios. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. They helped me. Y ellos me ayudaron. Demons that had pretended. Estos demonios que pretendían. To be dead relatives. Ser parientes muertos. And spirit guides. O ser guías espirituales. Left. Se fueron. Screaming. Llorando, gritando de terror. At the name of Jesus Christ. Por escuchar el nombre de Jesús. And his powerful blood. Y el poder que hay en su sangre. Hallelujah. Hallelujah. So why is this relevant for everyone? Ahora, ¿será relevante este tema para todos? Everyone on earth. Aquí en la tierra. Since then. Desde entonces. Back in 1994. En 1994. I've heard of countless others. He escuchado de muchos otros. Who followed other religions. Que antes eran seguidores de otras religiones. Other gods. Otros dioses. Goddesses. O diosas. Or who were pagans, o que eran paganos, witches, brujos, mediums, mediums, healers, sanadores, psíquicos, ghost hunters, cazadores de fantasmas, de casas embrujadas, all discovered, todos ellos descubrieron, their so-called gods, que sus dioses, dead relatives, sus parientes muertos, spirit guides, los espíritus guías que tenían, alien races from other planets, razas alienígenas de otros planetas que según los contactaban, were not, no eran, who they claimed to lo que ellos decían que eran, but, sino, they were the false gods, eran falsos dioses, described in the Bible, los que están descritos en la Biblia, also known, también conocidos, as fallen angels, como ángeles caídos, or demons, o demonios. These people also, estas personas también, had those demons cast out them, de sus vidas tuvieron que echar fuera esos demonios, and got freed from, y se han liberado de ese poder, attack, de eso para ser libres de sus ataques, once they received Jesus Christ as their Savior. Una vez que recibieron a Jesús como Señor y Salvador, fueron libres. Hallelujah. Amen. You can hear me interview such people. Tú puedes escuchar mis entrevistas. On my radio show. En mi programa de radio. On my YouTube channel. En mi canal de YouTube. Or read their stories on my website. O puedes ir a leer esas historias en mi página de internet. Again. Una vez más. Why is this relevant for everyone? Yo vuelvo a preguntar, ¿será relevante este tema para todos hablar de esto en la iglesia? Lucifer is not a good God. Lucifer no es Dios. Like many New Agers teach. Y es un Dios bueno, como dicen los de la nueva era. The Bible is true. La Biblia es verdad. Lucifer really did rebel. Lucifer realmente se rebeló. And was cast out. Fue echado fuera del cielo. And became Satan. Y él se volvió Satanás. The evil enemy of God. Él es el enemigo de Dios. And all people. Y de la gente. He is totally wicked. Y él es malvado realmente. It's true what New Agers said. Tiene cierta verdad lo que dicen los de la nueva era. That Lucifer is the head of all religions. Que él es como que la cabeza de todas las religiones falsas. All spirits. Todos los espíritus. Aliens. Alienígenas. And all supernatural powers. Y todas estas cosas sobrenaturales que la gente busca.
but they don't realize he became Satan. Son controladas por él, pero la gente no sabe que es el diablo quien las controla. His demonic false gods. Estos falsos dioses o demonios. And powers that people channel. Y poderes que la gente canaliza. Are evil. Son espíritus malos. Yes. Es verdad. Satan and his demons. Sí, son demonios. Can give people psychic abilities. Es verdad que los demonios pueden darle a algunas personas habilidades psíquicas, sí. And powers to heal. Y poderes quizás para sanar. And do miracles. Y hacer algunos supuestos milagros. Tragically. Trágicamente. These people think they have good gifts. Piensan que ellos tienen dones buenos. They don't realize. Y no se dan cuenta. It's from demons. Que son demonios lo que tienen. The Bible warns of this. La Biblia nos advierte de esto. Especially. Especialmente. In passages. En pasajes. Such as Deuteronomy 18. Como Deuteronomio 18. And 2 Corinthians 11-14. Y segunda de Corintios. Even the evil Satan himself. Dice que el enemigo mismo, Satanás, can transform his appearance. Puede cambiar su apariencia. To masquerade. Y se puede disfrazar. As if an angel of light. Como un ángel de luz. Pretending to be Lucifer. Él pretende ser Lucifer. A good God. Un buen supuesto Dios. I've also met. Y también he conocido. Or interviewed former Satanists. He entrevistado a ex satanistas. And demon worshippers. Adoradores de demonios, ex adoradores de demonios. On my radio show. En mi programa de radio. I've spoken to people who conducted evil rituals. He entrevistado gente que antes realizaban rituales malos. Even having intimate relationships with corpses. Algunos que practicaban la necromancia, o ¿cómo le llaman a esto? La necrofilia. 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 They dug out of graves. Ellos lo hacían aún en las tumbas. Because children are here, I was careful with the wording there. Sí, como vean niños aquí, no quiero mencionarlo así específicamente qué se trataba eso, ¿verdad? Usted entiende. Thank you so much. I thought you were doing wonderful. Dice, gracias que mejor lo mencionas así, no. Excuse me, I'm so fast. Que disculpe si va muy rápido. You're doing wonderful, bless you. My story is in a book by ex-Satanist. Tengo historias que la puede leer en un libro que escribió un ex-satanista. Jeff Harshbarger. He was due to become the human sacrifice. Él iba a convertirse en un sacrificio humano. For his coven. Ellos le llaman coven, es como una secta de brujos. On Halloween. En Halloween. Jesus appeared to him. Y Jesús se le apareció. And he escaped. Y logró que escapara de esa secta. Amen. Amen. Whatever spiritual darkness you are in. En cualquier cuestión espiritual de oscuridad que tú hayas estado. Jesus can forgive you. Jesucristo te perdona. And he can save you. Y él te salva. Rescue you. Te rescata. Out of it. Y te saca de ello. Amen. Amen. His blood shed on the cross. La sangre derramada en la cruz. For you. Fue por ti. Can redeem you. Y te puede redimir. Totally. Totalmente. Amen. Amen. Why is this relevant? Ahora, ¿será relevante? ¿Es relevante esto? Regarding the world's fascination with ghosts. ¿Cómo hay gente que se fascina con historias de fantasmas? Aliens. Extraterrestres. And the afterlife. Y cosas que pueden suceder la vida después de la muerte. UFO sightings. Aquellos que miran ovnis. Are not proof. O los avistamientos de ovnis no son prueba. Of alien crafts. De que sean extraterrestres. Or. O. Life from other planets. O que sea vida en otro planeta. So-called aliens. Estos supuestos extraterrestres actually act. Realmente actúan. Very similar to demons. Su forma de actuar es muy similar a lo que la Biblia describe de los demonios.
They can change appearance. Cambian de apariencia. They can appear as a good being. Parecen como si fueran un ser bondadoso. Then transform into an evil being. Y luego se transforman en seres malignos. They can make their so-called crafts. Pueden hacer sus supuestas naves. Appear and disappear. Aparecer y desaparecer. Like over Mexico. Sobre México. And many other countries. Y muchos otros países. But. Pero. They can be banished. Pueden ser echados fuera. At the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. Amen. And. Y the mention of his blood on the cross. Simplemente mencionar la sangre que derramó en la cruz. Like demons. Los demonios. They tend to appear. Cuando se aparecen. Over cursed areas. Les encantan lugares donde hay maldiciones. That have had occult activity. Por causa de actividades de ocultismo en ese lugar. Witchcraft activity. Como la brujería. Or ancient sites. O lugares antiguos of blood sacrifices, donde hubo sacrificios humanos. They sometimes demand that people renounce Jesus. Y ellos vienen y demandan a personas renuncie a Jesús. So doesn't that sound just like a demon? Y eso mismo hacen también los alienígenas, lo mismo. I've interviewed ex-alien contactees. He entrevistado a ex ufólogos o contactados por alienígenas. On my show too. En mi programa también. Like demons. Como demons. These so-called aliens. Unos supuestos alienígenas. Appear to people who have had witchcraft in their ancestry. Siempre se les aparecían a personas que habían de algún modo practicado brujería ellos o sus ancestros. Or who are dealing in witchcraft themselves. Okay, estaban ya metidos ellos en brujería. So are demons and aliens two different beings? ¿Son los alienígenas y los demonios diferentes? No. Yo no los paso. There is much evidence. Hay mucha evidencia. They are the very same. Que son lo mismo. Fallen angels. Ángeles caídos. Under Satan's command. Que están bajo control de Satanás. Their sources of evidence. Y hay mucha evidencia about this acerca de esto on websites, en páginas de internet. I'll mention at the end. Y te las puedo mencionar al final. Whatever being an apparition appears to be, cuando una aparición sucede o lo que parece ser, if you demand it to leave, si algo se te aparece y tú le ordenas que se vaya, in the name of Jesus Christ, en el nombre de Jesús, it will go. Se va a ir. Command it to show its true identity. Yo, si tú le ordenas, muéstrame en el nombre de Jesús tu identidad. In the name of Jesus Christ. En el nombre de Jesús. It will reveal itself. Se va a revelar. As a demon. Y va a decir, soy un demonio. Yes. Sí. Demons pretend to be ghosts. Los demonios son los que han pretendido ser dioses. Pretend to be your dead relatives. Son los que han pretendido ser fantasmas de familiares. Aliens, alienígenas, angels, ángeles, goddesses, diosas. Why? ¿Por qué? Why do they all tend to say the Bible is false? Y todos ellos dicen que la Biblia es algo falso. You can follow any other god. Que tú puedes seguir a cualquier dios. Or spiritual belief you want to. Y puedes ser de cualquier creencia espiritual. Why? ¿Por qué? Because the Bible shows. Porque la Biblia nos dice. When people die, que cuando la gente muere, they either go to heaven or to hell. Solo hay dos lugares a los que van a ir. Van a ir con el Señor al cielo o al infierno. It's impossible for them to leave there. No es posible que los espíritus de familiares dejen cualquiera de estos dos lugares. Or return here. Y regresen aquí. As ghosts. Como fantasmas. To visit us. Para visitarnos. Demons know all about our ancestors. Los demonios saben todo acerca de nosotros y nuestros antepasados. So they can impersonate them. Y pueden perfectamente disfrazarse como ellos. When pretending to be their ghosts. Puedes pretender ser sus fantasmas y hablarte a ti otra vez. As you know. ¿Cómo sabes? This problem. That's this problem. Ese es un problema. It's worldwide. It's what? Worldwide. Okay, again. World.
es un problema mundial. And it's existed since ancient times. Y esto sucede desde tiempos antiguos. All cultures through history, todas las culturas en la historia, have practiced, han practicado, some form, alguna forma, of spirit communication, de comunicación espiritual. Ivani Grepe, from Brazil, de Brasil, practiced a blend, practicaba una mezcla, of African spiritism, de espiritismo africano, and voodoo, y vudú. She discovered these truths too. Descubrió estas verdades que le estoy contando a usted también. And Jesus Christ set her free. Y Jesucristo la hizo libre. Amen. Amen. Her story is also on my blog. Ahí tengo la historia en mi blog para que si la quiere ir a leer. Dina Emanuel. The co-host of my radio show. Ella es otra de las conductoras en mi programa. She led a successful paranormal investigation team. Ella tenía un equipo de investigación paranormal muy exitoso. Across Florida. En Florida. Visiting so-called haunted houses. Ellos iban a casas supuestamente embrujadas e investigaban qué pasaba allí. But she discovered, pero descubrió, through painful experience, a través de experiencias muy dolorosas, the truth about ghost hunting. La verdad acerca de esta práctica. And Jesus set her free too. Jesús la liberó a ella también. Her story is on my blog. También su historia está en el blog. She has a great YouTube channel too. Ella tiene también su propio canal de YouTube. She thought, ella pensaba, carrying a crucifix, que llevar un crucifijo, or rosary beads, o un rosario, would protect her. Iba a proteger. She discovered, y descubrió, objetos, rituals, rituales, prayers to Mary, oraciones a María, the mother of Jesus, la madre de Jesús, prayers to dead people, oraciones a gente muerta, or dead saints, o santos muertos, can't help. No podía ayudarla. She discovered, descubrió, these are actually forms of idolatry. Esto es una forma de idolatría. Same as today, así como el día de hoy, Jesus is my Savior, Jesús es mi Salvador, but I don't hang a cross, pero yo no traigo una cruz, or pictures of Jesus, o imágenes de Cristo, in my car, en mi auto, or place my Bible, yo no pongo mi Biblia, at my bedside, como un objeto de adoración al lado de mi cama, they can't protect you, porque no pueden protegerte. Instead, en lugar de eso, we only need, solo necesitamos, to put our faith, poner nuestra fe, in Jesus Christ, en Jesucristo, just Jesus alone, solamente Jesucristo. Hallelujah. Amen. We can all pray, todos podemos orar, directly to Jesus, directamente a Jesús. 1 Timothy 2:5 says, Primera de Timoteo 5 dice, for there is one God, hay un solo Dios, and one mediator, y un mediador, Primera de Timoteo 2:5, between God and man, entre Dios y los hombres, the man Christ Jesus, Jesucristo hombre, who gave himself, que se dio a sí mismo, as a ransom for como all, rescate por todos nosotros. Why do Satan's demons pretend? ¿Por qué estos espíritus malos pretenden to be aliens from other ser extraterrestres, ghosts, fantasmas, gods, dioses, goddesses, diosas of other religions, de otras religiones? They want us to think, que quieren que pensemos, the demonic visions they give, que las visiones demoníacas que ellos dan, people of the afterlife, gente que ya murió, past lives, o de vidas pasadas, reincarnation, o reencarnaciones, are true, son verdad, but these are false, pero realmente son falsas. Many ex-Hindus, muchos ex cazadores de fantasmas, ex Buddhists, ex budistas, ex yoga, and Reiki teachers, ex maestros de Reiki, were also attacked by demons. Ellos fueron atacados por estos espíritus que se
their powers, sus poderes, and their visions, sus visiones, of past lives, de vidas pasadas, se detuvieron. Once they came to Jesus, una vez que vinieron a Cristo, and had those demons banished. Y esos demonios fueron echados fuera de sus vidas. I've interviewed a few of them. Los entrevistaba a ellos. On my show too. También en mi programa. Hebrews 9:27 says. Hebreos 9:27 dice. Just as people are destined to die once. Que está determinado a los hombres que mueran una vez. And after that to face judgment. Y después de esto es el juicio. So Christ was sacrificed. El sacrificio de Cristo. Once. Fue solamente una vez. To take away the sins. Para quitar los pecados del mundo. And he will appear a second time. Y que él aparecerá una segunda vez. Not to bear sin. No para llevar el pecado. But to bring salvation. Sino para traer salvación. To those. A aquellos. Who are waiting for que están esperando su regreso. Amen. Amen. So demons want you to think. Así que los demonios quieren que tú pienses. Heaven and hell don't exist. Que ellos no existen realmente. To think the Bible is wrong. Que la Biblia pues es una loquera. That Jesus is not the only Savior. Que Jesús no es el único Salvador. To think His blood isn't needed. Que ellos quieren que tú pienses que su sangre no basta. For your redemption. Para tu redención. They are ultimate deceivers. Ellos son engañadores. Spreading the most treacherous lies. Y están diciendo mentiras y esparciéndolas por el mundo. The world has ever known. Las mentiras que peores mentiras que el mundo haya conocido. They hate the truth. Odian la verdad. They hate God. Odian a Dios. And people. Y odian a la gente. So much. Tanto. They want to stop you. Quieren detenerte. From following Jesus. De que sigas a Jesús. Jesus alone. Jesús solamente. And forsaking all other gods and spirits. Hay que desechar a todo espíritu y todo medium. They o dioses. They want you to miss out. Porque ellos quieren que tu vida sea destruida. On the great plan. De que el gran plan. Jesus has for your life. Que Dios tiene para tu vida sea deshecho. The healings. Las sanidades. Of your body. De tu cuerpo. Soul. De tu alma. And mind. Y tu mente. That he longs to bring you. Realmente las quiere traer Jesucristo. John 10:10. Juan 10:10 dice. Jesus said. Jesús dijo, the thief comes only to steal, que el enemigo viene a robar, to kill and destroy, a matar y destruir. But I have come, pero yo he venido, that they may have life, para que tengan vida, and have it, y la tengan en abundancia, that you may have life, para que tú tengas vida, life, una vida, and have it to the full, y que la vivas en abundancia. So demons want you to believe in any god. Los demonios quieren engañarte que creas en cualquier dios. Any spirit. Cualquier espíritu. Other than him. Pero no, el único verdadero que es Jesús. Why? ¿Por qué? Their main purpose. Porque su propósito principal. Is that you miss Christ's salvation. Que tú no conozcas a Cristo ni su salvación. And go to everlasting hell. Y que te vayas a un infierno. Por la eternidad. We can't minimize. No podemos minimizar. Or ignore. E ignorar. The schemes. Las maquinaciones. Of Satan. Del enemigo. And his demons. Y estos demonios. They are destroyers. Ellos son destructivos. Enemies of God. Enemigos de Dios. And enemies of everyone. Y enemigos de toda la gente. But. Pero. Staying close. Staying close. Close estar cerca to Jesus. Si tú te mantienes cerca de Jesucristo, he can make us victorious. Él nos ha dado la victoria over them. Sobre todos ellos. Yes. Through him, a través de Cristo, and his blood, y por su sangre, we are more. Somos más than conquerors. Que vencedores. Amen. Amén.
Colossians 2:15 says, Colossenses 2:15 dice, and having disarmed, dice que él desarmó the powers and authorities, los poderes, las potestades y autoridades, he made a public spectacle, e hizo un espectáculo público de ellos, of them, triunfando sobre ellos, triumphing, triunfando over them, sobre ellos, by the cross, en la cruz. Amen. The truth about death and Jesus, la verdad acerca de la muerte de Jesús, talking or praying, hablar o el tratar de comunicarse con los muertos, to dead people is a demonic deception, es un engaño satánico. The dead can't hear you, los muertos no te pueden escuchar. They are in heaven, ellos están en el cielo, or hell, o en el infierno. They can't hear you, no te pueden escuchar. So demons will respond instead, cuando tú les hablas a ellos, demonios van a responderte, pretending to be pretendiendo the dead, ser tus familiares muertos, pretending to be Moses, pretendiendo ser Moisés, Elijah, Elías, the disciples, los discípulos de Jesús, Mary, María, or saints, o santos. Why try to talk to the dead anyway? ¿Por qué tratar de hablar con los muertos? Talk to Jesus. Mejor habla con Jesús. He is not a dead person. Él no está muerto. He is still alive. Él está vivo. Yes, he died on the cross. Él murió en la cruz, es verdad. But he ascended to heaven. Pero resucitó y ascendió al cielo. In bodily form. En forma corporal. The book of Hebrews, el libro de Hebreos, emphasizes, enfatiza, he, que él, is our high priest, es nuestro sumo sacerdote, and our redeemer, y nuestro redentor. He alone, solamente él, holds the keys, tiene las llaves, to life and death, de la vida y de la muerte. Amen. Amen. The Bible shows, la Biblia nos muestra, especially in, especialmente, Hebrews 4:15, en Hebreos 4:15, but when we die once, que solamente morimos una vez, it shows heaven and hell are real, y que el cielo y el infierno son reales. Many people have had visions of those realms. Mucha gente ha tenido visiones de ambos lugares. Jesus is the only true God. Y que Jesús es el único Dios verdadero. He is the only way to heaven. Es el único camino al cielo. When we die, cuando morimos. So receive Jesus as your Lord and Savior. Entonces, recibe a Jesús como Señor y Salvador. Because none of us are sinless. Porque ninguno de nosotros somos sin pecado. Or perfect. Ninguno somos perfectos. Only Jesus is. Solamente Jesús es perfecto. Everyone has sinned. Todos hemos pecado. Even the apostles. Algunos apóstoles pecaron. Other godly people through the Bible. Y la gente que menciona la Biblia. Even his mother Mary. Hasta María pecaron. Even popes. Inclusive popes. Catholic. Okay. Aún los papas del catolicismo romano, ellos son pecadores. Priests. Sacerdotes. And those known as saints. Los que la gente llama santos también pecaron. Romans 3:10 says. Romanos dice. There is no one. Que no hay nadie. Righteous. Romanos 3:10 dice que no hay nadie justo. Not even one. Ni un solo justo existe. Only Jesus Christ. Solamente Jesucristo. Amen. Heaven where God dwells. Y el cielo, el lugar donde él está. Is such a holy, es un lugar santo, pure, puro, clean, limpio, realm, y un ámbito limpio, santo y puro. Even one very small sin, y ahí no puede entrar un pecado pequeño, wouldn't stop us entering it. Pero no hay ningún pecado que impida que nosotros entremos allí. When we die, cuando muramos, it is only, solamente, the blood of Jesus Christ, o por causa de la sangre de Jesús, that can wash away, que nos lava de esos pecados, all our sins, de todos los pecados que nos quitan. Amen. Podemos entrar ahí. Amen.
Jesus is not dead. Jesús no está muerto. He lives today. He lives today. Él nos ama hoy. Recently, recientemente, a small Mexican boy, un muchacho mexicano, ran to me in the streets, corrió en la calle conmigo hacia mí, and gave me a gospel tract, y me dio un tratado evangelístico, with the salvation prayer, con el mensaje de salvación y una oración para recibir a Jesús. I was so delighted to see that. Y me dio tanto gusto ver eso. And we saw two street preachers. Luego vimos predicadores callejeros. Reading from the Bible. Que estaban con una Biblia proclamando el Evangelio. In Mexico City. Allí en Ciudad de México. Jesus is still moving in Mexico. Jesús está moviendo aquí en México. Amen. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santeria and Santa Muerte. La Santería y la Santa Muerte. Yesterday for my radio show. Ayer para el mismo programa que les hemos estado hablando de radio. And YouTube channel. Y el canal de YouTube. I interviewed Maria. Entrevisté a María. An ex Santeria member. Una ex miembro de la Santería. Jesus Christ saved her from Jesucristo la salvó de la Santería. Praise God. Gloria a Dios. I interviewed Pastor Arthur too. También entrevisté al Pastor Arturo. He helped Maria. Él ayudó a María. Destroy all the witchcraft objects. A destruir todos los objetos de brujería. In her home. Que había en su casa. And her garden. Y en su jardín. And then he cast the demons out of her. Y luego le echó fuera los demonios. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. She's so radiant now. Y ahorita está radiante. Full of the Lord. Llena de la presencia de Dios. She's so keen. Ella es tan amable. To share her story. Y estaba tan ansiosa de compartir su historia. With others. Con otros. Amen. Amen. Such spirits bring death. Estos espíritus malos traen muerte. Yesterday in her interview. Ayer en la entrevista. Maria quoted. Ella me dijo, María dijo. John 10:10. Y me citó Juan 10:10. The thief comes. El ladrón viene. Only to steal. Solo para hurtar. Kill and destroy. Matar y destruir. I have come. Yo he venido. That they may have life. Para que tengan vida. And have it to the full. Y la tengan en abundancia. So pray to spirits. Así que orar a estos espíritus. Or saints of death. O santos o muertos. Cannot save you. No salvan a nadie. Satan controls these spirits. Porque Satanás controla esos espíritus. Unless you turn from them. Y a menos que tú le des la espalda a eso. To Jesus Christ. Y vengas a Jesucristo. Spirits of death. Estos espíritus supuestamente de muertos. Will take you to eternal death. Te van a llevar a una muerte eterna. When you die. Cuando mueras. Eternal death. Muerte eterna. Suffering in hell. Sufriendo en un lugar llamado infierno. For eternity. Por eternidad. If I had died. Si tuviera tiempo. Before I renounced Spiritism. Perdón. Si hubiera muerto antes de cuando era espiritista. And turned to Jesus. Antes de venir a Cristo. I'd be in hell. Ahorita estaría en el infierno. When I died. Cuando muriera. So this is relevant for everyone. Hubiera ocurrido eso, por eso esto que te cuento yo creo es relevante que tú lo escuches. Jesus died for all. Jesucristo murió por todos. His salvation from hell is real. Y Él nos ha salvado del infierno, esto es real. Whether it's Spiritism, sea espiritismo, Day of the Dead, Día de los Muertos, Voodoo, el Voodoo, Santeria, la Santería, Santa Muerte, o Santa Muerte, death cults o sectas de sobre invocación de muertos, atheism, ateísmo, whatever darkness, cualquier tipo de tinieblas, oscuridad, you have been into, en lo cual tú hayas estado involucrado, Jesus Christ can forgive you, Jesucristo te perdona, he can set you free, y él te puede poner en libertad, and he can give you a new start in life, y te da un nuevo comienzo a la vida. Para Dios todo es posible. Para Dios todo es posible, amén. With God all things are possible. Para Dios todo es posible. I'd like to now give an altar call. Quiero hacer un llamado al altar.
for salvation. De salvación. Jesus loves you. Jesús te ama. He is the only one. Él es el único who can save. Que puede salvar. And satisfy your soul. Y que puede librar tu alma. So this is relevant for everyone. Y esto es algo verdadero, real para todos. Maybe you're very religious. A lo mejor tú eres muy religioso. Say daily ritual prayers. Tal vez todos los días tú digas oraciones como rezos ritualmente. Go to church. Y a lo mejor puede ser que tú vayas a una iglesia. But. Pero. Have you asked Jesus? Ya le pediste a Jesús. To be your savior. Que sea tu salvador. Trust him alone. Ya confiaste en él. For your eternal salvation. Para tu salvación eterna. So people here today and people watching or listening. La gente mirando o escuchando esto también se puede ver, los que están aquí. To this broadcast. Esta transmisión. I'd like to say a prayer now. Yo voy a hacer una oración ahora. Please say this prayer. Diga esta oración conmigo. After me. Después de mí. If you would like to receive Jesus. Si te gustaría recibir a Jesús. As your Savior. Como tu Salvador y Señor. Di esto conmigo. Heavenly Father. Padre Celestial. I thank you. Te doy gracias. Jesus died for me. Que Jesús murió por mí. I ask him now. Y ahora yo le pido. To come into my heart. Que venga a mi corazón. And become my Savior. Y que sea mi Salvador. Please wash away. Por favor, lava. All my sins. Todos mis pecados. With your precious blood. Con tu sangre preciosa. Fill me. Lléname. With your Holy Spirit. Con tu Espíritu Santo. I renounce all evil. Yo renuncio a toda maldad. I renounce all gods. Yo renuncio a todo Dios falso. I renounce all spirits. Yo renuncio a todo espíritu malo. All demons. A todos los demonios. I renounce them. Renuncio a ellos. And I give my life to Jesus. Y le doy mi vida a Jesucristo. Thank you, Heavenly Father. Gracias, Padre Celestial. For saving me. Por salvarme. In Jesus' precious name. En el nombre precioso de Jesús. Amen. Amen. And anyone who said that prayer. Cualquiera que haya dicho esa oración. Today. El día de hoy. We will ask you to come out soon. Le voy a pedir por favor. To pray for you. Si tú acabas de recibir a Jesús en tu corazón como Señor de tu vida, le voy a pedir que venga para orar por usted. And finally. Y finalmente. Jesus still heals the sick. Jesús también sana a los enfermos. And casts out demons. Y echa fuera demonios. Today. El día de hoy. He is the same. Él es el mismo ayer. Today. Hoy. And forever. Y por los siglos. If anyone needs prayer. Si alguien necesita oración. Physical healing. Para recibir sanidad física. Please. Come out to también venga al frente. And myself and the team. Y vamos nosotros a orar por ustedes. And anyone watching. Y si alguien viendo. Who wants to see the interview with Maria? Quiere ver la entrevista con la hermana María. Ex Santeria. Ex Santeria. Please watch out on my YouTube channel. Busque mi canal de YouTube. Laura Maxwell, ex Spiritist. Laura Maxwell, ex Spiritist or ex Spiritista. Or my blog. O mi blog. Our spiritual quest. Una búsqueda espiritual, spiritual quest. .com. And I thank you, Pastor Arthur. Gracias, Pastor Arturo. And the pastors. Y Pastor Domingo. And everyone. Y Pastor here. Benito. For todos aquí. So welcome. Por darnos esta bienvenida tan grande. For praying with us. Por orar por nosotros. For a harvest of souls. Por una cosecha de almas. Saved and healed. Que sean salvas y que sean sanas. And set free. Y que sean liberadas. In Jesus' precious name. En el precioso nombre de Jesús. And I thank you to the Lord. Yo le doy gracias al Señor. All of my heart. Con todo mi corazón. For saving me. Por salvarme. Keeping me alive. Mantenerme viva. And letting me come here. Y dejarme venir aquí. It's been an honor. A este lugar. To speak. A hablar. In your church. Aquí en esta iglesia. So thank you. And gracias. Praise God.
Gloria a Dios. Hallelujah. Aleluya. Amén. Dios los bendice, hermanos. Si alguien necesita oración, pase al frente. Le cedo el lugar al pastor. Amén. ¿Cuándo se pone de pie? Si alguien necesita oración de sanidad, levante su mano por favor ahí. ¿Sí? Si puede venir a este lado para que ore por usted, para que ore la hermana. Amén. Pásele. Y para usted que nunca había recibido a Jesús como su Señor, yo quiero decirle que usted es un hijo de Dios. Amén. Amén, iglesia. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, usted es un hijo de Dios. Si me ayuda, los quiere, por favor, rápido aquí, Claudia, a organizar. Hermano, tenemos las reuniones los domingos a las 10:30 y los jueves a las 7 de la noche. No se le olvide, al final, ahorita, por favor, si alguien quiere inscribirse para lo del retiro en junio, el pastor Domingo va a estar ministrando, van a venir otros hermanos. Y, hermano, recuerde una cosa, usted es libre en Jesucristo. Amén. Si usted es libre en Jesucristo, si alguien de ustedes no está enfermo, pero dice, hay una inquietud, hay una opresión que no termina de ceder en mí, hay algo que parece como que no está bien en mi vida, usted puede pasar confiadamente para que puedan orar por usted. Vamos a aprovechar que los hermanos están aquí. Estoy terminando la reunión porque sé que algunos tienen cosas que hacer, pero si usted tiene tiempo y quiere que oren por usted, no solo por sanidad, explíquele a los hermanos para que puedan orar libremente por usted. Amén. Así que, hermanos, Dios le bendiga. Amén. Y estamos despedidos. Dios los bendiga. Nosotros vamos a estar aquí. Digo, si usted quiere quedar. The preceding program was made possible by kind donations from the listeners to Eternal Radio, for which we are very grateful. It takes a great deal of time and resources to prepare, produce, record, and broadcast our programs to listeners in over 60 countries around the world. Our potential audience is much larger, and Eternal Radio can now be heard all around the world, online, on tablet, on smartphone, and on TV. If you would like to help us continue broadcasting sounds to energize your faith, together with the message of God's love for all mankind around the world, please prayerfully consider making a donation. From your mobile phone, simply text ELCM02, followed by your donation preference of £3, £5 or £10 to 70070. Thank you for listening.